será ley. Pero ¿a qué precio va a ser ley? Arranquemos. El problema no son los debates. El problema es cuando se miente y cuando se hace un circo. Y Argentina hace de los temas serios un circo. Y del circo hace un tema serio. Mientras Argentina debate el aborto, más de 500.000 de niños argentinos presentan mala alimentación y unos 110.000 padecen desnutrición grave. Mientras Argentina debate el aborto, la pobreza en este momento que estás viendo este video es superior al 44%, alcanzando a más de 18.000.000 de personas, y este año se sumaron 2.000.000 de nuevos pobres, mientras que la indigencia totalizó 10,1%. Estos datos que te estoy leyendo, de pobreza, de indigencia, nunca fueron vistos en nuestra corta historia como nación. Mientras Argentina debate el aborto, se estima que por este confinamiento mal llevado del gobierno nacional, aproximadamente el 40% y 45% de los chicos va a dejar la escuela. 40 al 45% de los jóvenes van a dejar sus estudios. Esto es un dato de la Fundación La Voz. Mientras Argentina debate el aborto, según encuestas oficiales, solo el 8% de los niños en orfanatos e instituciones de paso logran ser adoptados por una familia. Solamente el 8%. De esto nadie habla. A pesar de que en la actualidad más de 5.000 matrimonios están en busca de adoptar y darles un hogar. Y esto se debe a la frialdad de la burocracia del Estado argentino. Vamos con otros datos, porque mientras se habla del aborto pasan otras cosas. Mientras Argentina debate el aborto, el desempeño del país en las pruebas PISA, en las pruebas de educación, es cada vez peor. Y además, poco menos de la mitad de los niños no cuentan con las herramientas digitales necesarias para su escolarización. Todavía en la República Argentina se sigue con pizarrones de madera rotos, mientras nuestros vecinos de los países limítrofes, todos los niños tienen internet y computadora. Mira cómo salió Argentina en las pruebas PISA. En lectura estamos en el 7º puesto. En matemáticas estamos en el 8º lugar. En ciencias en 8º lugar. En lectura en 7º lugar. En ciencia, como te decía, 8º lugar en ciencia. O sea, en la región estamos últimos. Somos un almácigo de bestias, de burros, de infradotados. O sea, mala educación sumado con desnutrición. Todo esto da pequeños retoños, pequeños votantes de Máximo Kirchner en algún futuro. Es así. Mientras Argentina debate el aborto, se viene el ajuste a los jubilados. Ya el gobierno dejó de pagarles 98.700.000.000 a los jubilados este año y se viene la ley de movilidad jubilatoria. Pero nadie dice nada. Mientras Argentina debate el aborto, más de 90.000 pymes, negocios y comercios cerraron por las medidas aplicadas por el gobierno nacional. Mientras Argentina debate el aborto, la presión fiscal es de 106%. Es decir, que si se pagan los impuestos en reglas, toda empresa da pérdida en la República Argentina. Mientras Argentina debate el aborto, la vacuna rusa solo fue aprobada por los reguladores rusos. De esto nadie está hablando. La información de los ensayos clínicos, los efectos adversarios y los datos de los voluntarios se mantienen en total confidencialidad. La Unión Europea, por ejemplo, pidió estos datos para poder analizar y decidir si era segura o no la vacuna para probarla. Y el gobierno de Putin se negó en todo momento. A raíz de esto,
de este secretismo y poca información que se filtró, la Unión Europea calificó como no segura la vacuna Sputnik V. No va a vacunar con esa vacuna. Mientras tanto, en la República Argentina están vacunando a mayores de 60 años con no se sabe qué. Porque no se sabe lo que es. Pero nadie habla de eso, o muy pocos. Uno piensa que nuestro trabajo es convencer. Nosotros no estamos para convencer a nadie. Estamos para informar. Y acá nadie cuestiona los debates. El problema no son los debates, chicos. El debate enriquece a la sociedad. El problema es cuando desde el poder se les miente a los jóvenes. Se manipula a un sector de la sociedad. El problema es cuando a un tema serio se lo banaliza tapando los temas importantes que le duelen a la sociedad. ¿El aborto es importante para la sociedad argentina en este momento, en este contexto? Chicos, la realidad, les juro por Dios que no se puede tapar. Miren, el canal Telefe, Canal 11, Canal Nacional de la República Argentina, tiene una línea pro-aborto. La mayoría de sus figuras son pro-aborto. Sus noticieros tienen una agenda pro-aborto. Bueno, este canal hizo una encuesta en la Villa 31. Los resultados fueron abismales. Villa 31. El 28,6 dijo que sí, que querían aborto. Y el 71,4 fue por el no, no quieren saber nada. Y ahí se cae otro relato. Los pobres están pidiendo aborto. El pobre está pidiendo trabajo, está pidiendo cloacas, está pidiendo una buena educación. Está pidiendo dejar de ser pobres. No está pidiendo aborto. Y ahí viene el problema. El problema es cuando se inventan, chicos, las estadísticas. Porque el debate deja de ser serio y empieza a ser un griterío con pancartas vacías. Y ahora viene la pregunta, ¿cuándo se rompe el debate? Cuando una parte del debate usa relatos y no datos. Mira, la CGT, los sindicatos argentinos, para aquellos que no saben, Argentina es el único país en el mundo que los sindicatos tienen obras sociales, entre paréntesis, corrupción absoluta. Y la CGT, los sindicatos, apoyaron al principio el tema aborto. ¿Para qué? Para estar de moda, para ser políticamente correctos. Cuando se enteraron cuánto les iba a salir cada aborto en sus clínicas, dieron marcha atrás. Mira, según circuló en distintos medios gremiales, el Consejo Directivo adelantó que las obras sociales sindicales no están, abro comillas, no están en condiciones de cubrir esas prácticas. Si no la pueden cubrir los sindicatos, ¿cómo va a ser el Estado para cubrir? Ahí se rompe el relato de gratuito. Ahí ya te están mintiendo. Te están mintiendo. Estamos hablando de aborto en un país donde el personal de salud está olvidado. Estamos hablando de aborto en un país donde los trabajadores de salud al día de la fecha 29 de diciembre del 2020 no recibieron en su mayoría un bono de mierda de 5.000 pesos que prometió el gobierno nacional, porque supuestamente los trabajadores de salud eran héroes. Se hizo esa malvinización y toda esa estupidez. Estamos hablando de aborto en un país que tiene ciudades, provincias casi completas sin agua potable. ¿Quieren que les dé ejemplo? Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, donde los niños huichí toman agua de las plazas públicas. ¿Qué nos están vendiendo? Ahora yo quiero que analicemos un poquito el tema de minorías, porque si no, no se entiende. ¿Nos podemos dejar pasar por encima por las minorías? ¿Se puede?
¿En qué se basa la democracia? ¿Qué es la democracia? Como pregunta inicial. Bueno, la definición más práctica de democracia es donde minorías y mayorías puedan convivir y las mayorías no pasen a las minorías. Ahora, ¿qué pasa cuando la minoría quiere aplastar a la mayoría porque tiene el aval de los poderosos? ¿Qué está pasando ahí? ¿No sería más fácil un plebiscito ante esto? ¿Por qué no quieren hacer un plebiscito? Porque saben que perderían. Porque la mayoría de la sociedad argentina está preocupada por otras cosas. Y esto no le quita legitimidad a una parte del reclamo. Pero en serio, en este momento, a los únicos que se escucha hablar del aborto es a Ofelia Fernández, que habla en nombre de todas las mujeres de la República Argentina. Cuando Ofelia Fernández no tiene ni puta idea cómo piensa una chaqueña, una formoseña, una misionera, una cordobesa, una mendocina, una salteña, no tiene idea, porque nunca salió de Capital Federal. Y las únicas veces que salió fue para ir a Punta del Este con los amigos. No tiene idea lo que es el interior, el mal llamado interior de la República Argentina. No tiene ni idea lo que son los hospitales en el interior. No tiene idea lo que es el Urgencia en Córdoba, lo que es el San Roque en Entre Ríos. No tiene ni idea del esfuerzo que hacen los trabajadores de salud poniendo dinero de su bolsillo. Porque ahí el Estado presente no existe. Repito, una cosa son los debates, chicos. Y otra cosa es escuchar a cuatro viejas tortilleras resentidas por no tener falo. Ya empezó con la agresión. Y hablo de tortilleras resentidas, no de lesbianas. Porque las que mueven todo esto, todo este circo, son tortilleras resentidas que nada tienen que ver con lesbianas. Son el resentimiento caminando. Son el machete al machote. Son las que generan el odio, más división entre hombres y mujeres. Son las que van a las plazas y ven a esas chicas de 16, 17 años bailando y se les hace agua a las piernas. Son esas viejas tortonas resentidas que manipulan a esas criaturas. No podemos permitir que el circo siga tapando los problemas serios. No podemos permitir que una minoría resentida nos pase por encima y no se traten los verdaderos temas que pide la sociedad argentina. Repito, los debates enriquecen, pero las mentiras y los relatos y el adoctrinamiento no hacen a una democracia. Una minoría fascista y fanática quiere atropellar a una mayoría. Y si la mayoría se deja pasar por encima, si esa mayoría es pusilánime, estamos perdiendo la libertad. La legalización del aborto en la República Argentina es una ley mal parida, porque nació con relato, nació con mentiras, porque no se busca el consenso, se busca agrietar más a una sociedad que ya viene agrietada. Mientras tanto, sigue todo más dividido y el país cada vez más destruido. Argentina es un gran basurero socialista. Argentina se ha convertido en una máquina de destruir sueños. Pero lo importante es el aborto en este momento. Antes que el aborto legal, que nunca, chicas, nunca va a ser seguro. No le mientan más a las criaturas. Nunca va a ser seguro y nunca va a ser gratuito. Y no va a ser gratuito. Y seguramente lo van a pagar los pobres viejos jubilados argentinos que todavía esperan el 82% móvil. ¿No sería mejor una educación sexual plena antes que todo esto? ¿Una educación sexual plena? ¿No sería mejor combatir el embarazo adolescente con verdaderas políticas de Estado? Y estoy diciendo educación sexual, no adoctrinamiento o pelotudeces. No estoy hablando de lenguaje inclusive. Estoy hablando de combatir el embarazo adolescente. Estoy hablando de educación sexual en las escuelas. Y ojo que yo coincido con Iglesia y Estado, asunto separado. En eso vamos para adelante. Coincido completamente.
Pero yo también quiero una educación separada de la ideología de izquierda, del adoctrinamiento partidario. Porque ¿saben qué, chicos? El Estado, aunque les moleste a alguna parte de la minoría, de esta minoría recalcitrante fascista, el Estado somos todos. El Estado es el flaco liberal, el Estado es la chica de derecha, el Estado es la mina radical, el Estado es la chica pro aborto y es la chica pro vida. El Estado somos todos, aunque les moleste a esa minoría fascista y reaccionaria e ignorante. Ahora, en un rato, en el Congreso, van a llevar a miles de jovencitas a bailar y a cantar con un pañuelo verde. Como si esto fuese un superclásico, un Boca River. Ya ahí te das idea de la decadencia cultural que tenemos como país, que a todo lo futbolizamos. Yo espero que cuando alguna de esas niñas, que hoy están completamente enceguecidas por un adoctrinamiento vacío y embrutecidas, si algún día llegan a abortar y les quede el trauma del aborto, como a la mayoría que se hacen un aborto y a las mujeres que les han ocurrido abortos espontáneos, porque eso no te lo cuentan, ¿no? Eso no te lo dicen. Bueno, yo espero que si algunas de estas chicas quedan traumadas, todos les aliades y las empoderades estén ahí al lado de esas chicas. Porque esta noche seguramente la ley salga y todos festejen y las luces se apaguen. Y al otro día, ¿qué va a pasar? ¿Van a estar al lado de esas chicas? ¿Van a estar abrazándolas al pie del cañón? Yo espero que no las dejen solas, ¿eh? Y que no se laven las manos. Bueno, ya está, tenemos ley, vamos. ¿Las van a llevar a todas a Casa Fusa? ¿Las van a mandar a todas a Casa Fusa? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Van a perseguir a los médicos que no quieran hacer abortos? ¿Los van a perseguir? ¿Quiénes van a hacer los abortos si los médicos y las médicas no quieren? ¿Quién los va a hacer? ¿Victoria Donda? ¿Miriam Bregman? ¿Nicolás del Caño? ¿Alberto Fernández va a hacer los abortos? Se están aprovechando de una sociedad repleta de populismo, ignorancia y fanatismo. Populismo, ignorancia y fanatismo. Y eso, chicos, es un cóctel explosivo para cualquier nación tan joven como la nuestra. El aborto será ley, pero ¿a qué costo? Van a ver cuando una feminista recalcitrante e ignorante se cruza con una chica de un barrio carenciado. Mirá cómo les rompe el relato. La vida está en la misma, las cosas están en la misma. O sea, yo tengo 15 años más, tengo 15 años recién, mirá, hice más cosas que vos, querida. ¡Qué querida! Mami, ¿sabes cuánto la vida es lo que más vale acá? La vida es la vida. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡No queremos morir acá! ¡Qué vida vale! ¡Estamos acá! ¡Amiga, estás contra el aborto, amiga! ¡Date cuenta! ¡Estás contra el aborto, compa! ¡Date cuenta! Bueno, ojalá no hubiera silencio, ojalá no se aborte la dos personas. Mi amor, ¿tu mamá te abortó? Ojalá no hubiera abortado si no viviera esta vida de mierda. No te abortó, ojalá no te abortó. No te abortó, no te abortó.